Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días para nosotros. Miren mis pelos, me vengo levantando, pero no hace una hora más o menos que me levanté. Pero adivinen para dónde vamos. Mi esposo me quiere llevar en su carro nuevo. Bueno, no es carro del año, chicas, pero mi esposo le cambió el motor. Ustedes ya lo han visto en los blogs que les he compartido. Le cambió el motor y miren, yo voy en pijama. Y les digo, mi esposo le cambió el motor. Ay, qué pelo, Dios mío. Miren, estaba editando videos. Pero dice mi esposo, vamos, dice, por un ride. Y pues yo andaba editando, les digo, videos. Y me dice él, vamos. Vamos para que veas cómo corre mi carro. Miren, está lloviendo, está frío. Are you ready? Ya está listo, dice. Y está frío. Miren, allá está el carro de mi esposo. Es de esos que se hace convertible, chicas. Se le quita lo de arriba. Y, ay, Dios mío, está lloviendo. Y pues vamos a ver cómo corre este carrito, chicas. Oh my gosh, es tiny. Está chiquito. Bien. Chiquito y bajito. I like it. Oh my gosh, it's like no room in the back. When you pull that off, it's fun, but we can't do that today. Miren, no hay nada de espacio. Oh. What about the stereo? I don't know. Let me get up the hill and I'll look at the stereo. Oh, there's Johnny. I see two. Se perdió un... No se perdió un perrito por allá. Miren, chicas. Let me put my seatbelt. Déjame ver cómo me... What is it? It's behind you on the same place any car has it. You gotta reach back though. You lean your seat back. I need it. You got it? Yeah, I noticed that was hard on mine too. Espérenme, chicas, que no le hallo ya el cinturón. What is the... Okay. Está raro porque no conozco nada del carro. Yeah, I just want to make sure it's cool and good. What car is it? Toyota MR2 Spider. Say again? Toyota MR2 Spider. MR2? Yeah. It's like, Toyota MR2. Yep, MR2. MR2, it feels like a go-kart. It's not really fast. No sé qué carro será este. Yo nunca lo había escuchado. Lo único que sé que es un Toyota. Y pues que son buenos. Él es amante de los Chevys y de los Toyota. Son los... Okay. Y es un estándar, no es un automático. Y estos carros yo no los puedo manejar. Saben que cuando yo empezaba, look at the house. Nice. Traigo algo en el ojo, no sé qué traigo. Y miren, chicas, yo he andado mala de mi estómago. Ya que llegué a la casa les cuento la historia que he tenido. Parece niño con carro, un carro nuevo. One car is not boring. Every other car we have is kind of boring. Dice que es un carro que no es aburrido. Dice que los automáticos son muy aburridos. Saben que a él le gusta eso porque le va metiendo todos los cambios y todo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ya me duele mi brazo a mí. When it gets dry again, you'll be able to go calm down. Is the heater and everything good? Yeah. Lo bueno que está amplio adentro, me caben bien mis patitas. It's definitely a sports car, you feel every bump. Yeah. I like this area. Yeah, it's pretty. Les voy a mostrar para que vean cómo están las calles aquí. Curviadas, y angostas. Dice mi hermana que parece de esos bosques fantasmas.
chicas, buenos días, las saludo de nuevo, ¿cómo están? Miren, ya no les pude seguir grabando cuando andábamos con mi esposo en su carro, porque yo me ocupé en la casa, chicas, me ocupé con tanta cosa, ustedes no se imaginan, esto de la temporada de Navidad en el otro canal, ay Dios mío, y miren, les cuento también que voy a estar viajando para California, vamos para los estudios universales con mi hermana y si Dios quiere, pues allá está mi mamá, vamos para allá, estoy muy contenta porque aunque sea por unos días, chicas, pero la voy a ir a ver, gloria a Dios. Miren, voy para la tienda de la Dollar porque voy a empezar a hacer más manualidades. ¿Saben que esos manualidades? La otra vez estaba, iba a decir esa palabra, no me podía salir. Miren, chicas, les cuento que el día de ayer que fuimos a dejar la niña ya se fue. El día de ayer pasamos a Burger King. Me he dado una enfermada que no tienen una idea. Horrible, horrible. A la tienda le dije a mi esposo porque teníamos tiempo y le dije yo, bueno, como hay tiempo, le digo, pasemos allá al arroz. Le dije yo me había comprado unos zapatos y los regresé porque a último me dijo él, cómprate un buen par de zapatos que te va a durar, me dijo él. Porque yo, dice, principalmente me dijo él, porque los ocupas para trabajar. Me había agarrado unos tenis de $20, a mí se me hicieron bonitos. Y voy fijándome porque miren, van unos grandes troques de este lado. Y entonces, pues lo regresé, pero la cosa está, chicas, que cuando íbamos en el camino, yo iba manejando y un retorcijón en mi estómago horrible. Y le dije a mi esposo, ay, le digo yo, me está dando un dolor de estómago. Le dije yo, qué horrible. Dice, ¿quieres ir al baño? Le digo, no, es dolor, le dije yo. Y miren, chicas, llegando al arroz, yo voy directo al baño. Me dio un chorro, pero chorro. A los 5 minutos voy otra vez al baño, chicas. Y aquel dolor de estómago horrible. Le dije yo, voy para la Home Goods. Le dije yo, allá me ves. Porque él se fue a la tienda o a la tienda donde le gusta, la Sierra Store. Y miren, chicas, llegando allí, yo que corro para el baño otra vez, dos veces ahí, en esa tienda. Y luego le dije a mi esposo, es que no me siento bien. Le dije yo, ya vámonos. Llegamos al aeropuerto. Miren, voy para el baño, me vomité dos veces ahí en el aeropuerto. Y a mi esposo me decía, ¿quieres parar aquí? Dice, ¿quieres ir al baño? Porque yo le digo, ay, yo no aguanto, le decía yo. Miren, llegando a la, dice, vamos ahí a la tienda de la segunda, ahí los baños están limpios, me dice mi esposo. Ya llegué. Y miren, chicas, llegando ahí me he dado 4 vomitadas en aquel baño, pero exagerado, yo me sentía tan mal. Yo amanecí el día de ayer, porque eso fue el sábado, sí, el sábado, hoy es día lunes, y hoy les estoy juntando pues el clip de ayer con el de ahora, y miren, chicas, Dios mío, yo amanecí adolorida y me dicen mis hermanas, es de la vomitada que te diste, así quedan, y claro, y con la diarrea, un dolor tan horrible, chicas, que yo como que había hecho no sé cuántos abdominales o no sé qué en el gimnasio, así me sentía yo, horrible, pero ya estoy mejor, bendito Dios, ya estoy con ánimos de hacer cosas. Y ayer le digo a mi esposo, es que no puedo estar sentada, si yo sé que tengo que hacer tantas cosas, yo no puedo estar acomodada, al menos que yo esté, pero como dicen, que esté tirada en la cama. Pero le doy gracias a Dios que ya pasó, que ya estoy bien, y pues ya los malestares se me han ido. Ayer me hice un pozolito, gracias a Dios. Ahorita son las 9 de la mañana y yo estoy levantada desde temprano. Y le dije a mi esposo, tengo que ya levantarme porque ya no puedo dormir. Yo ya tengo una hora que ya no puedo dormir. Le digo, no, ya me voy a levantar. Le digo, me levanté a bañarme, ya me lavé mi cabello. No sé si me lo voy a arreglar porque tengo que hacerle videos para el otro canal, a grabar unas manualidades, compras. Y bueno, ustedes saben cómo es todo eso. Pero ya llegué aquí a la Dollar, miren. Ya llegué aquí a la Dollar, ahí dice, ahí está la Dollar, por allá, a ver, ya no se ve, no, no sé dónde, por dónde está, pero ya llegué a la Dollar y pues le voy a grabar, a ver qué hay de nuevo ahí. Miren, ¿cómo se llama del trabajo? Ahí anda tirada, que la tengo que sacar para lavarla porque yo la lavo todas las semanas. Bueno, mis chicas, las dejo, las grabo allá para ver qué es lo nuevo que hay.
Porque vengo a comprar una cosita para hacer una manualidad que les quiero hacer ahorita. Las veo ahorita, al ratito. Thank you.
Haz lo mismo que tienen de Navidad. Yo lo único que vi nuevo fueron, yo creo que tienen diferentes flores. Y ya tienen la troca grande que aquí no la habían traído, que esa está bien bonita esa troca, pero no la compré. No quiero llenarme de tanta cosa, chicas. Uno se llena de tanta cosa que la verdad que uno queda sorprendido. Y pues no quiero. Ay, miren, traigo un hambre que no se imaginan. No se imaginan el hambre. Va un señor en una bicicleta adelante de mí, por eso vengo como tortuga. Va por donde pasan los carros. ¿Quieren verlo? Vamos a ver. En medio de esa enfermedad que estamos pasando, así es que hay que agradecer a Dios por todo lo que Dios nos da. Somos tan mal agradecidos a veces, chicas, se los digo, porque yo me cuento, a veces somos tan mal agradecidos que nos olvidamos a veces, y le doy gracias a Dios, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque hay que pedirle perdón a Dios por todo lo que hacemos, porque le fallamos a cada rato, le fallamos a Dios. Y Dios siempre está esperándonos ahí, mire, con los brazos abiertos,
pidiendo, esperando que nosotros lleguemos a Él, chicas. Es que hay que buscar a Dios. Ya el tiempo de Dios está cerca. Todas las cosas que estamos pasando, yo me pongo a hablar con mi familia, mis hermanas en el grupo que tenemos, y le digo yo, tanta cosa que se está pasando es porque la venida de Dios ya está cerca. Sabemos que todas estas tempestades y todo esto que está viniendo es por la misma ira de Dios sobre los humanos, porque somos tan, no sé ni la palabra de decirlo, chicas, que no nos ponemos a pensar, no analizamos la situación. Pero los que ya conocemos de Dios, como estaba escuchando mi cable que estaba diciendo, conocemos de Dios, pero no sabemos hablar a veces, no sabemos decir las cosas, y sabemos que la venida de Dios está cerca. Y esos que ya conocen de la palabra de Dios, que lleven esa palabra a otros para que otras personas puedan ser salvos y ver lo que es la realidad en que estamos viviendo en este mundo ahora, chicas. Es que lo único que yo les digo, que nos pongamos a cuenta con Dios. Miren, yo estoy esperando también ya ir a una iglesia, primero Dios, si Dios así lo permite también, porque yo sé que Dios quiere que busquemos cada día más de Él. Y bueno, yo ya llegué a mi casa. Miren, no crean, mis chicas, aquí donde me ven, yo dejé ropa también lavando en la, ahí en la lavadora. Tengo ropa también. Ay, se me olvida la bolsa. Miren, les voy a mostrar el pozole. Ya está hirviendo, miren. No fue mucho lo que hice, pero lo hice de espinazo de res. Y eso está pero rico. Les voy a enseñar las cosas que... A ver, me disculpan por la luz. Las cosas que compré, chicas. Ay, cómo se ve arriba, ¿sí ven? Miren, compré estas toallas que les digo que son para limpiar, pues, a los carros. Compré 4. Compré estos pinitos también. Se me hicieron curiosos. Espero me funcionen para lo que los quiero. Y compré también este mouthwash. Estos dos adornitos. Que estos siempre, todos los años los tienen estos adornos en la Dollar. Y compré también, miren, unas toallitas para la cocina. Que mi esposo dice que él se desespera cuando no tienen que limpiar. Porque miren, yo mantengo una toalla así cerca del lavaplatos. Pero a mi esposa no, a mi esposo no le gusta usar eso. Prefiero hacer toallas de papel. Y bueno, ya las puse allí. Ya tengo mi bolsita. Y yo voy a comer, chicas. Voy a comer porque tengo muchísima. Se me cayeron, chicas. Les digo, voy a comer porque yo tengo muchísima hambre. Dios me las bendiga a todas ustedes. Gracias porque me acompañaron. Ay, disculpen el cochinero que van a estar viendo en mi casa, pero todo esto, miren. Todo esto es un totalmente desorden. Porque ustedes saben que... Ay, no, Dios mío. ¿Cómo se bebieron? Que le pegó toda la luz. Bueno, mis chicas bellas, me despido. Miren mi baño, como siempre, abierto. Les digo, bueno, las quiero mucho. Muchísimas gracias a todas las que me acompañaron hasta el día de hoy, hasta este momento. Dios me las continúe bendiciendo a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muchos besos a todos. Gracias. No se les olvide dejarme sus likes, mi chica, que compartan este videito. Las quiero. Bye.